podríamos ubicar la primera etapa de vida, que es al nacimiento, la importancia de la crianza con la madre, de la leche materna, el paso del destete, la importancia del alimento que tiene las características como perro cachorro que está en desarrollo, sumamente tiene que haber ciertos ingredientes, ciertos alimentos, especialmente para que tenga un desarrollo completo. Después viene la etapa de adulto. La etapa de adulto es importante mantener esa salud, ese peso, esos nutrientes necesarios para la actividad normalmente que lleva, de acuerdo a la especie, a la raza y a las características de la raza. Después viene la etapa senil, donde es importante mantener esa calidad de alimento para que realmente tenga una calidad de vida.